Ya. Hasta ahí no debería haber problema, fácil, sin dificultades. Llegamos entonces a los diagramas de caja. Y aquí hay algunos problemas para eso. Dice. Es un diagrama, esto no es un gráfico, ¿eh? se llama un diagrama. ¿eh? El gráfico tiene eje X, eje Y, no, esto no tiene eje X ni Y. ¿no? Este es un diagrama que muestra la distribución de los datos dividiendo esto en cuatro partes iguales mediante los cuartiles. O sea, los diagramas de caja no se hacen con percentiles ni con no, son con cuartiles. Para construir un diagrama de caja se dibuja una caja que va desde Q1 hasta Q3. ¿Ya? Entonces, yo voy a ir colocando, se construye una caja que va de Q1 a Q3. Dentro de ella se traza una línea vertical correspondiente a la mediana que es el cuartil 2. Ahí está la línea. Luego se trazan líneas desde la caja a los valores mínimo y máximo. Se trazan dos líneas que llegan a los valores mínimo y máximo de la muestra. ¿Ah? Y estos son los que reciben el nombre de bigotes, ¿cierto? Bueno. Se llama rango intercuartil. Ojo que esto se trabaja bastante. Lo preguntan por ahí. Entonces es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Qué significa la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1? Bueno, el largo de la caja. Eso es lo que se llama el rango intercuartil. ¿Eh? Así que aquí si vemos que parte de 6 llega hasta 15, o sea, este mide 9, es largo. El rango intercuartil es 9. La longitud máxima de los bigotes es una vez y media la longitud de la caja. ¿Sí? O sea, 1,5 veces la medida del rango intercuartil. Por ejemplo, acá dijimos que de 6 a 15, este largo es 9. Bueno, 1,5 veces 9 me da entonces la longitud máxima que pueden tener los bigotes. ¿verdad? Uno multiplica acá, 9 por 5, 45, 4, 9 por 1, 9, y a 13 corremos un lugar, 13,5. Por lo tanto, la longitud del bigote, esta longitud, no puede pasar, o sea, como máximo es 13,5. De ahí no puede pasar, no puede graficarse más allá de eso. Ahora, ¿qué pasa si hay un valor que está más allá de eso? Bueno. Los valores sobre el valor máximo o bajo el valor mínimo se llaman valores atípicos. Bueno, ahí, bueno, ustedes tienen que volver a leer eso porque son varias definiciones que estoy dando. Y ahora veamos entonces algunas cosas relacionadas con lo que estaba hablando, pero ya aquí mostrado en forma de diagrama. Ya, primero. Cada cuartil es un 25%, ¿ya? Significa que aquí, si estamos hablando de personas, que aquí hay una cantidad de personas. ¿Cuánto? El 25%. ¿Aquí cuántas personas hay? Un 25%. Aquí, 25 y 25, ¿ya? Ya, pero me pueden decir, ya, pero aquí hay 25%, ¿por qué esta está más cortita que esta que está más larga? Bueno, porque a lo mejor estamos comparando las edades de las personas. Y las edades de estas personas se parecen más entre sí que estas edades. Aquí eh, están separadas por demasiados años. Uno tiene 30, el otro tiene 57, el otro tiene 72. Entonces, claro, puede haber tres personas que también pueden haber tres, pero a lo mejor estas tres tienen 23, 24 y 25 años. Entonces, entre ellas hay muy poca separación. Mientras que aquí. Entre las tres personas que les dije, hay mucha separación, pero la cantidad de personas es la misma. ¿ya? Bueno, la mediana es el cuartil 2. Ojo con esto, porque generalmente lo confunden ¿ya? y la mayoría piensa que este es la media, que es el promedio. Y eso está malo. No es el promedio, no es la moda, no. Es la mediana, ¿ya? el valor que queda al medio. Aunque enseguida vamos a ver un caso, una situación especial. Ya. Ejercicio. Construir el diagrama de caja para la siguiente eh, distribución. A ver, ahí tenemos un conjunto de datos. ¿no? Bueno. Tenemos un, un conjunto de datos. No sé qué, qué hice acá. Que si ustedes lo observan, observan, están todos ya ordenados. Bueno, yo lo coloqué así intencionalmente porque no vamos a estar perdiendo tiempo en ordenar. ¿no? Y si tenemos que construir el diagrama de caja, lo que tendríamos que hacer es sacar cada uno de los cuartiles. ¿no? Entonces, sacar la posición del cuartil 1, que significa, como es el primero, un cuarto de los datos que son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿ya? Que son 15 datos. 15 dividido 4. 3. 3 por 4, 12. Sobran 3. Ya, yo no voy a hacer rápido el cálculo ahí. 3,75. Pero ese lugar, sabemos que tenemos que subirlo al entero siguiente. Por lo tanto, ya sabemos que el, la posición del primer cuartil es el que está en el cuarto lugar. Primero, segundo, tercero, cuarto, y marcamos acá y tenemos el primer cuartil. La posición del segundo cuartil, que es dos cuartos, pero si simplificamos es un medio, un medio de 15, o sea, 15 dividido 2. Eso es 7,5, por lo tanto, estamos hablando del

Estábamos en el 8, 9, 10, 11, 12. Ahí. Listo. Entonces, si necesitamos construir este, este diagrama de caja, lo que uno pensaría en hacer es lo siguiente. El mínimo es 47. Entonces coloco ahí el 47. Por lo tanto, ahí ya tengo la terminación del bigote. Después viene el 57, ¿ya? Donde va a estar el cuartil 1, el inicio de la caja. 65, 57, eh, a ver, 8, y ahí, ahí, ahí ya. Estoy viendo la, más o menos para tener un, un gráfico bien hecho, estoy viendo las distancias. Ahí está el 65, y después vendría el 71. Y el 71, como el tercer cuartil, me indica ya el, el largo de la caja. Ahí está. Sigo. Después tenemos el 96, que va a estar por ahí. Y entonces uno puede decir: Ya, ahí tenemos armado nuestra caja. ¿Ya? Donde la mediana o el cuartil 2 está en el 65. Así que ahí graficamos y listo. ¿Ya? Bueno, ahí uno podría pensar de que, está, de que ya estamos listos, pero hay una situación que tenemos que analizar y darnos cuenta. Veamos el rango intercuartil. El rango intercuartil es el largo de la caja. El largo va de 57 a 71. O sea, 71 menos 57. Son 4. 11, 6 a 7, 1, nos da una diferencia de, o un largo de 14. Ese es el largo. Recuerden que el largo del bigote, el largo del, del bigote es 1,5 veces el largo de la caja. Eso como máximo. Que si lo calculamos, 4 por 5, 20, 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, 1 por 15, 15, 0, 6 más 5, 11, 2. Corremos un lugar y nos da 21. ¿ya? El largo del bigote. 21. Si nosotros vemos este valor, que es el 71, y si a ese 71 le sumamos 21, llegamos a 92. Y resulta que acá tenemos el valor 96. Entonces ahí estamos mal, ¿ya? Porque el bigote no puede llegar hasta el 96. El 96, entonces, eh, ¿qué es lo que es? El 96 es lo que se llama, vamos a traer más el 96 es lo, lo que se llama un valor atípico, ¿ya? Valor atípico, se sale de, de todo este esquema. ¿Y cuál es el último valor entonces? ¿Cuál es el valor máximo? Aquí estaba el 96, ¿cierto? El que viene antes. El 73. 73, ahí está el valor máximo. Este se descarta porque es un valor atípico. Y ustedes lo pueden ver aquí en los datos, que 47, 52 son todas edades cercanas. ¿Ya? Suponiendo que son edades, ¿cierto? Son edades cercanas. Pero después de 73, de 73 años, viene uno con 96 años. Y entonces este es un valor atípico, como que se sale, ¿cierto? De todo el esquema que tenemos armado con, los, con las otras personas y sus años y todo el asunto. ¿no? Pero eso uno lo verifica haciendo esto: 1,5 veces el largo de la caja. Ya. Ahí está entonces construida la caja con todos sus elementos, ¿cierto? El valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el cuartil 3, el valor máximo y el valor atípico. Seguimos. Tipos de muestras. Ya. La primera es la menos común: la muestra simétrica. Es muy raro que en cualquier tipo de investigación estadística, muestra o lo que sea, haya una muestra simétrica. Bueno, ¿cuándo es simétrica? Cuando la media, la mediana, la moda son todos iguales, coinciden. Y los datos se distribuyen de igual forma a ambos lados de estas medidas, entonces ustedes comprenderán que es muy difícil que la media, la mediana y la moda sean todas iguales. ¿ya? Bueno, pero podría también darse o podrían colocar un ejercicio en que digan que esto se da. ¿eh? Y en ese caso, este valor que yo les dije antes, que no lo confundan, que esta es la mediana, en este caso podría ser el mismo que la media y que la moda. Pero no se olviden, solamente si es una muestra simétrica, tienen que decirlo, ¿eh? tienen que decirnos para que nosotros concluyamos eso. Todo lo demás se mantiene igual y las distancias son todas iguales porque es simétrica. Ya. Pero lo común es que sean asimétricas. Entonces tenemos aquí las asimétricas positivas o sesgadas a la derecha. ¿Ah? Bueno, más se trabaja esto, ¿eh? asimétrica positiva y asimétrica negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando los datos tienden a concentrarse hacia la parte inferior de la distribución. Vean de que se llama positiva cuando se, eh, se acercan más los datos o se concentran más los datos en esta parte inferior. Tal vez para recordarlo y no confundirse, es como decir, para la parte de los negativos ¿no? se llama asimétrica positiva. Mientras que cuando sea para el lado de los, de los positivos que se juntan más, ahí, bueno, asimétrica negativa. Eh, ya, los datos tienden a concentrarse hacia la parte inferior de la dicha usa. La media se situaría a la derecha de la mediana. ¿Ya? Miren, aquí está la, la mediana. Luego, lo único que se podría concluir, pero valores exactos no tenemos, es que la media, que el promedio se situaría a la derecha de la mediana. Mientras que en el otro caso, asimétrica negativa los datos tienden a concentrarse hacia la parte superior, ahí están concentrados, ¿ya? están más cercanos unos de otros. Y en este caso, ahí está la mediana, la media va a estar bajo o a la izquierda de la mediana. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que saber de esto, saber reconocer, saber reconocer de que estos datos están más cercanos pero que cada uno de ellos tiene un 25% de los datos. No se olviden, eso es súper importante. Aquí, ¿cuánto hay? 25% aquí, 25% aquí, 25% y hay 25%. Entonces hay 25% de datos. ¿Mm? Pero hay datos que están más juntos, uno que otros. Aquí hay datos que están más juntos, uno que otros.